gusto para nosotros el poder compartir con ustedes, hermanos, amigos, compañeros, a toda la familia que apoyaron desde el inicio de este ministerio, que la cual es, fuimos pues desintegrándose. De una manera muy particular, queremos enviar saludos a Tono, también que está ya presente, a Néstor, a Maynor Pérez y su servidor Amancio Pérez, que fuimos uno de los pioneros al inicio de esta carrera. Para nosotros, pues, este momento muy difícil y que la cual seguramente estamos en la historia ya de la vida, podremos sobrevivir, y esto lo contaremos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si Dios nos permite, y sucesivamente. El que hayamos tenido esta idea de hacer con todos ustedes, debido a las peticiones que se nos ha llegado en diferentes medios de comunicación, redes sociales, y por eso fue que decidimos reencontrarnos de nuevo y aprovechando los medios que tenemos al alcance, el internet que nos ha comunicado de un rato a otro con nuestros compañeros, a Tono Pérez, a Néstor Adrián Pérez, a Maynor Pérez y su servidor Amancio Pérez. Vamos a interpretar un canto, un himno, un tema que la cual decidimos hacer un arreglo para que no se entienda de que estamos violando los protocolos o las normas, sino por el contrario, pues obedientes al protocolo que nos han estipulado, pues guardando la distancia, queremos cantar con todos ustedes. Si ya están listos, muchachos, pues ya podríamos cantar porque nuestros hermanos nos esperan. Este canto que dice así. Sin ti me muero, ay, baby.
Esperamos que les haya gustado. Es para nosotros un gusto haber compartido con todos ustedes, quizás con los errores, pero pues es muy natural, es muy propio, pero es original. Queremos agradecer a todos ustedes que van a apoyar y esperemos que en el próximo tema lanzaremos un tema que quizás nos levante la fe en estos momentos. Seguramente saliendo de esta cuarentena, seguros estamos de que va a ser todo diferente. Vamos a ser más humanos, más caritativos, más solidarios y bien claros de que todos somos vulnerables y que nadie es resistente. ¿Cómo es que una pequeña cosa como es el virus nos pueda encerrar, nos pueda meter miedo, nos pueda aislar? No somos grandes ante esto, pero creemos y siempre les dejamos este mensaje que siempre he llevado en todas las comunidades, en los lugares que hemos visitado. No le digas a Dios que cuán grande es el virus. Dile a ese virus que cuán grande es tu Dios. Te lo dijo San Juan Bautista y todos los que estamos acuerpando en este momento.